¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Un video nuevo, un video interesante donde voy a platicarles de Jonathan Rodríguez. Sí, el Cabecita Rodríguez, quien es tendencia en estos últimos minutos de hoy, desde temprano. Ayer también se estuvo comentando muchísimo sobre Jonathan Rodríguez, así que les voy a comentar qué pasa con el exjugador de Cruz Azul. Todos sabemos que Jonathan Rodríguez en Cruz Azul hizo cosas importantes, fue pieza fundamental para que Cruz Azul levantara la copa. En Santos también fue un jugador importante, y luego cuando llega a Cruz Azul pues empieza a dar frutos, empieza a hacer lo que él sabe y dio muy buenos dividendos en el ataque Cruz Azulino. América lo que no tiene en estos momentos es un killer, y me cuentan. Así que bueno, vamos a aclarar el día de hoy qué tan probable es que llegue Jonathan Rodríguez al América o no, si hay interés de parte de América por traer al delantero o qué está pasando. Antes que nada, quiero decirles que este América, la verdad, se está reforzando, pues, en cierta manera, de una forma, pues, buena. Creo que Jürgen Damm es una buena opción. Creo que no es tan malo que esté Jürgen Damm ahí, Jürgen Damm y Otero. Creo que debería de salir Otero, pero me gusta. Me gusta Jürgen, me gusta, me parece que puede ser alguien interesante. Y lo otro, si van ya a reincorporar definitivamente a Giovanni Dos Santos, pues creo que podría ser interesante si el Tano Ortiz lo recupera. Y otra novedad, podríamos decirlo, sería que el Tano está ocupando a Román Martínez, delantero de la sub que venía empujando con todo y que salió campeón, y que el Tano lo conoce bastante bien. Eso es lo positivo, o sea, que el Tano quiere sacar jugadores de cantera, jugadores hechos en casa, que sabe que le van a funcionar. Es bueno que se haya quedado el Tano Ortiz, sí, porque creo que trabajó bien al equipo en las últimas jornadas. Lamentablemente el equipo se le cayó, creo que contra Pachuca, América, en el primer tiempo en el Azteca y también en Pachuca pudo tener mucho mejor ventaja en cuestión de goles, pero no supo aprovechar en ese sentido el América tener la ventaja en el marcador. Fallaron muchísimo, unas fallas muy inocentes, y es ahí donde América pues solito empieza a cavar su tumba en las semifinales, ¿no? Pero bueno, creo que va a ser bueno que el Tano le dé oportunidad a este chavo. Hay algo con Viñas, y es que Juárez es su destino y les lo están presionando para que salga. O sea, le están diciendo: ¿sabes qué? No vas a entrar en planes, te vamos a dar salida, o sea, que tu representante se mueva o tú acepta lo de Juárez, porque no te queremos ya en América, lo sentimos mucho, ya te dimos mucha oportunidad y pues no pasa nada, ¿no? Así que creo que Jonathan Rodríguez llegaría a ser el titular. O sea, ¿por qué? Porque lo de Henry y lo de Roger es muy pobre en goles. O sea, imagínense que entre nuestros tres delanteros no lleguen ni siquiera a una cuota de 10 goles por torneo. O sea, es lamentable y tristísimo que no puedan. O sea, la verdad es que no recuerdo que América no tuviera un referente en el ataque ya desde hace bastantes años. O sea, creo que desde que se fue Chucho Benítez, América no ha tenido un delantero de magnitudes épicas, ¿no? Creo que siempre han venido jugadores muy inflados, jugadores que solamente vienen a cobrar, jugadores que no dan el todo por la camiseta. Pero bueno, ¿de cuánto estamos hablando sobre el Cabecita Rodríguez? Pues se dice que le están ofreciendo un super sueldo, muchas cosas en el contrato de el Cabecita Rodríguez, y también pues cosas por fuera
de su contrato. Ya sabemos que estos jugadores que son cracks, que son diferentes a los demás en el tema económico, en el trato que les van a dar, pues siempre les ofrecen diferentes tipos de comodidades, y eso es lo que se le está ofreciendo a el Cabecita Rodríguez. Supuestamente entre el día de hoy y mañana son los días fuertes donde América está negociando con todo su salida del Cabecita. Se dice que incluso ya dijo que sí el jugador. O sea, si el jugador ya dijo que sí, eso es algo bastante positivo, porque entonces podemos pensar que la negociación va a ir bien. Y hay muchos puntos a favor por los cuales el Cabecita puede llegar. Primeramente, porque no se ha adaptado en el equipo donde está. Se viene un mundial y sabe que tiene que jugar, o sea, sabe que tiene que tener minutos, y eso es positivo para el América, y tanto para el América como para el jugador, porque el jugador se va a matar en la cancha porque tiene que demostrar que tiene que estar en el mundial. Entonces va a darlo todo este torneo, tiene que darlo todo con América, y obviamente eso lo va a llevar al mundial, va a llevar a que él esté allá. Entonces es muy probable que el jugador pues sí quiera tener más minutos, y un equipo como América, que es el más importante de México, le va a dar mucha trascendencia. Entonces eso es lo positivo para ambos, que los dos quieren que el jugador tenga minutos, que el jugador sobresalga, que el jugador pues entre en actividad, y creo que tanto América como a el Cabecita Rodríguez pues les interesa mucho esto, ¿no? Así que bueno, pues simple y sencillamente hice este video para darles mi opinión sobre el Cabecita Rodríguez y darles los porcentajes verdaderos o falsos de si llega o no al América. Híjole, claro que les tengo que hablar con la verdad, y creo que esta vez se van a emocionar mucho porque Jonathan Rodríguez está muy, muy cerca de llegar al América. Como les digo, estos dos días son cruciales para terminar la negociación que América está haciendo con su equipo actual. El jugador ya dio el sí, ya están prácticamente arreglados los detalles, y únicamente pues a esperar ya que se haga oficial. Pero está muy cerca Jonathan Rodríguez. Esta vez mi porcentaje para este fichaje es de un 75%. O sea, fíjense cuánto estoy dando de porcentaje, porque es muy, muy probable que Jonathan se vista con la camiseta de las Águilas de el América. Así que si les gustó el video, dejen un like, por favor, compartan con toda la raza americanista. Voy a hacer un Facebook nuevo de nuestra página, porque no puedo entrar a mi otro Face, entonces pues no tengo el dominio de la otra página, pero bueno, podemos empezar de cero, siempre empezar de cero es bueno. Así que pues vamos a empezar haciendo una página nueva. Ya creo que hay que cerrar la encuesta de Marchesín contra Ochoa. La verdad es que muchos de ustedes eligieron a Marchesín, y me da tristeza, porque cuando Marchesín se fue, creo que todos estaban, y me incluyo, todos estábamos mame y mame y mame, que si no era Memo Ochoa no queríamos a nadie, que tenía que ser alguien de casa. Llegó Memo Ochoa, y aún así pues siempre lo están crucificando, y siempre están diciendo que Memo es muy malo y que todo lo que le pasa al América es culpa de Memo, y la verdad es que no. En el top 3 de la Liga Mexicana en cuestión de porteros, creo que Memo podría estar fácilmente en el 2, porque pues ahorita no tiene tanto nivel, pero bajo los palos creo que Memo es inalcanzable, ¿no? Pero bueno, ustedes tendrán su opinión, yo tendré la mía. Creo que estamos desperdiciando un poco, y la calidad que tiene Memo Ochoa, despreciando sería la palabra, y siendo injustos, ¿no? Porque en momentos importantes Memo ha sido el que ha levantado al equipo. Pero bueno, regalen un like si les gustó el video, compartan con la raza americanista, suscríbanse. Por cierto, ya somos 44,000. Muchísimas gracias. Esperemos llegar a los 50,000, y de ahí
a los 100.000. Muchísimas gracias por haberme visto el día de hoy. Los quiero, los estimo. Arriba el América. Y por cierto, América ya está en Estados Unidos porque el día de mañana van a jugar un amistoso. Así que pendientes con eso. Y pronto les voy a subir la página de Facebook para que vayan a seguirla. Y ahí subiremos más contenido para todos ustedes. Los quiero un chingo, los estimo. Bye bye.